La mesa consultiva en temas constitucionales de Dina Boluarte ya está instalada. El pasado 9 de junio, la comisión consultiva decidió elegir a Ernesto Blume como el presidente. Esta comisión consultiva dará orientación en temas constitucionales a la presidencia en coordinación con el Consejo de Ministros y con el Ministerio de Justicia. ¿Quiénes más integran esta comisión consultiva? Ernesto Álvarez, miembro de la Coordinadora Republicana, ese grupo que se creó con partidarios del expresidente Manuel Merino. Alberto Borea, ex militante aprista y quien fue abogado defensor de Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso en el intento de vacancia del 2017. Jorge Cáceres, otro miembro de la Coordinadora Republicana. Víctor García Toma, ex ministro de Justicia durante el gobierno aprista y también miembro de la Coordinadora Republicana. Carlos Hutchinson, quien figura como uno de los ponentes de los eventos de este grupo de angelitos llamado La Resistencia. José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, que votó a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori en el 2019. Oscar Urbiola, que fue abogado de Fuerza Popular cuando defendían la tesis del supuesto fraude en las elecciones presidenciales. Y la única mujer de este grupo, la cuota de género, Elizabeth Zea, quien fue parte del equipo técnico de la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Creo que nunca se había formado una mesa con tanta diversidad de opinión, ¿verdad? ¿Y qué temas abordará esta comisión? Según Ernesto Blume, principalmente es la defensa del Estado peruano ante los embates internacionales que cuestionan la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte. Y también defender el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Desarrollar una línea de apoyo en lo que se refiere al fortalecimiento del Estado constitucional para que sigamos consolidándonos como tal, para cultivar y afincar la institucionalidad, el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho. Aunque llama la atención que sobre derechos fundamentales, Ernesto Blume cuestionó a la presidenta Dina Boluarte cuando ella pidió perdón por las muertes ocurridas durante las protestas que iniciaron en diciembre pasado. Yo noto que ella tiene una actitud que parece que revela un sentimiento de culpa, porque para pidiendo perdón a cada rato. Bueno. Además, la gran mayoría de miembros de esta comisión consultiva se han pronunciado en contra del informe final sobre derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente por estos hechos, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra investigando a la presidenta Dina Boluarte. Pero ¿cómo así se crea esta comisión? Cabe precisar que según la resolución del Ejecutivo, se creó por recomendación del Ministerio de Justicia cuando estaba dando recomendaciones para el adelanto de elecciones al 2024. Aunque en la práctica, su origen real es este. Le pido una cita al señor Otárola para manifestarle mi profunda preocupación por el hecho de que, desde mi perspectiva, el Perú no estaba contrarrestando en términos prontos y eficaces toda esta campaña que se venía dañando la imagen nuestra. Y sugerí que se conformara una comisión de expertos. Los cargos para esta comisión son ad honorem y de confianza. Eso significa que no cobrarán nada por este servicio, según lo que ellos mismos han dicho. No obstante, la resolución indica que podrán recibir apoyo de instituciones privadas. ¿Y este apoyo también será ad honorem? Además, sus integrantes podrán participar en misiones internacionales con viajes pagados por el Estado. La conformación de esta comisión ha sido criticada no solamente por un sector de la opinión pública, sino también por algunas entidades del propio Estado. Y esto no solo por sus opiniones de corte ideológico que cada uno de sus miembros se esfuerzan por hacer cada vez que tienen oportunidad, sino porque se trata de constitucionalistas que verán temas de derecho internacional. ¿Y qué le puede decir Ernesto Blume a la prensa que critica a la comisión? Yo entiendo el rol de la prensa, pero de ahí a que nos fijemos en este tipo de detalles para minimizar y dar una imagen distorsionada de una decisión, de una decisión tan importante en defensa del Perú, a mí no me parece. Maximicemos lo que no tiene tanta importancia frente a lo importante. Libertad de expresión. Finalmente, la resolución indica que los miembros de esta comisión podrán sumar a más personas a este grupo de trabajo
previo visto bueno del presidente del Consejo de Ministros. En ese sentido, Ernesto Blume no descartó que la comisión pueda ver también temas referidos a las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado durante las protestas. Depende de que se nos formule la consulta respectiva y se nos plantee el tema. ¿Y cómo podrían ser estas opiniones de la comisión? Olvidemos de ese policía que fue prácticamente quemado vivo. No fue quemado vivo. Bueno. Murió por una pedrada y luego él fue quemado. Bueno, pero... Eso ha sido establecido por la necropsia. Bueno, correcto, pero lo cierto es que un cadáver fue incinerado por esta gente en una... ¿Y tú estás de acuerdo con que se haya creado esta comisión para orientar en temas constitucionales a la presidenta? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Esto fue Así de Claro.